Número 1. Juego del elevador. Para jugar este juego, debes elegir un edificio de 10 pisos o más e ingresar en él. Métete al primer piso del elevador sin acompañante. Debes jugarlo completamente solo. Mientras estás en el elevador, es importante ir a diferentes pisos, según este orden. Cuarto piso, segundo piso, sexto piso, segundo piso, décimo piso y quinto piso. Cuando llegues al quinto piso, entrará una mujer joven al elevador. No debes mirarla. No debes hablarle. Solo presiona el botón al primer piso. Si el elevador asciende al décimo piso, sal en cuanto se abran las puertas y no mires atrás. No hables con nadie. Si es que llegaste al décimo piso, puedes elegir si sales del elevador o decides quedarte. Si decides salir del elevador y la joven mujer entró contigo al quinto piso, te preguntará, ¿a dónde vas? Tú no debes contestar y no debes mirarla. Si lo haces, ella puede acompañarte por el resto de tu vida. Para saber si has abierto una puerta a otro mundo, debes mirarte en un espejo y si no tienes reflejo, efectivamente has abierto ese temido portal. Número 2. El closet. Se dice que con este juego invocarás a un demonio. Para jugar necesitas estar solo dentro de un closet oscuro y tener en la mano un cerillo sin encender. Y debes decir la frase, muéstrame la luz o déjame la oscuridad. Si escuchas un susurro, debes encender el cerillo de inmediato. Si fallas en el intento, el demonio que invocaste te tomará por detrás y te arrastrará a un lugar desconocido. Lo mismo te sucederá si intentas ver lo que hay detrás de ti. Si el cerillo se enciende, debes salir del closet, pero jamás podrás volver a ese lugar sin la luz encendida, pues habrás liberado a un espíritu maligno que vivirá atrapado ahí. Número 3. María Sangrienta. El juego consiste en pararte frente a un espejo con una vela encendida y las luces apagadas. Deberás tener un lápiz y un papel donde escribas un deseo que quieras que se te cumpla. Ahora debes decir tres veces, María Sangrienta, María Sangrienta, María Sangrienta. Después de unos segundos, verás en el espejo a una mujer llorando, cubierta de sangre y mirándote fijamente a los ojos. Es el espíritu de una antigua bruja maligna. La bruja intentará salir del espejo, pero no la tienes que dejar. Para evitarlo, deberás primero no tener miedo, verla fijamente a los ojos y susurrar. Tú no eres de mi mundo. Retírate y no vuelvas más. Si logras hacerlo durante un minuto, la bruja desaparecerá junto con el papel donde escribiste tu deseo. Al día siguiente, tu deseo se cumplirá. Soy Víctor González.